Hola, saludos, eh, muy buenos días. Como ya hemos anunciado, esta misma mañana, hoy vamos a tener aquí con nosotros a José Torres, que se comprometió a estar, eh, después de que tuviera lugar la, la decimoquinta feria agroalimentaria, entre otras cosas, pues nada, para hablarnos de cómo, cómo le ha ido en la feria. Y para comentar otros asuntos que tienen que ver con ese curso de ventana digital, con la convocatoria para la manifestación de mañana, eh, el, el asunto o el acontecimiento histórico que en estos momentos tiene lugar y es la, la muerte de, de ese gran hombre que fue Nelson Mandela. De este y otros asuntos vamos a hablar con José Torres, a quien le doy los buenos días y, la, y las gracias por, a pesar del frío, eh, venir aquí a, a compartir con nosotros este tiempo. José, buenos días. Hola, buenos días. Juan Carlos. Oye, ayer, ayer, precisamente a estas horas, eh, estuvo aquí en la radio eh, Paco Medina es concejal del Ayuntamiento de Padul y le pregunté, eh, Paco, ¿cuándo vamos a disfrutar ya los paduleños de los adornos, de las luces, de la Navidad y ese tipo de cosas? Eh, nos comenta José que te parece muy bien los adornos de la Navidad, pero que no debe faltar eh, un pequeño nacimiento, ¿no? Hombre, yo creo que efectivamente la, el 90% de la gente todavía creo que son creyentes y sobre todo católicos. Entonces, me parece estupendo que haya un árbol de Navidad, un símbolo, dijéramos, creo que era protestante o que es protestante, pero en cuando, en cuando, poner también alguna alegoría al nacimiento yo creo que también hay mucha gente que lo desearía ver Ajá. La Navidad la ha inventado el corte inglés había una canción de Melendi que decía eso La Navidad la ha inventado en el corte inglés bueno, yo creo que lo decía con, con el sentido de que muchas veces las compras compulsivas el gasto, ese tipo de cosas nos han hecho eh, olvidar el verdadero significado eh, estos tiempos de crisis parece que nos, está, nos están haciendo un poco... Eh, volver de nuevo ¿no? A, a sí, origen. al origen y a lo tradicional, pero no sí. cabe duda de que estas fiestas al final quedan tergiversadas porque, como tú bien dices, mayormente es las compras, ese afán de comprar en los comercios y tal, y se deja bastante apartado lo que es el significado de, de la Navidad. Es como realmente pasa también en Semana Santa, uh -huh. que de un sentimiento que hay que tener tal se va haciendo un espectáculo. Pues bueno. la Navidad más o menos pasa igual. Bueno, es que el ser humano es increíble, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, de vez en cuando Somos hay que... Muy cambiantes. <laughs> Somos muy cambiantes, pero bueno, de vez en cuando hay que... Recapacitar, reflexionar un poquito, y bueno, de hecho, desde hace algunos años, no muchos, pero desde hace algunos años, son muchísimas las familias que cuelgan en sus balcones la imagen del niño Jesús para recordar y decir, oye, que estamos celebrando esto, ¿no? Que nació un niñito hace dos mil años, que luego hayáis querido inventaros lo que os habéis sí, pero inventado. ¿no? Ya sale mucho Papá Noel, creo que es Papá Noel el que ponen en los balcones, que sí, sí. en España no tiene ningún significado. Pero al igual que pasa con, osa, con otras cosas. Como Halloween, ¿no? Como Halloween. A mí, eso me, me enfada un poquillo porque resulta que criticamos mucho a los americanos y, y la verdad que es que le estamos copiando todas las tradiciones. Desde uh -huh. Halloween a esto también de... De lo, en los balcones por poner a papá Noel o Santa Claus o tal, pero claro ahí se va introduciendo el comercio porque así normalmente suele haber regalos de Reyes y regalos de papá Noel anteriormente en fin, hay que ir con los tiempos. Bueno, hay que ir con los tiempos, pero yo creo que hay que hacerlo de una manera inteligente y saber sacar lo mejor de cada cosa. Que Paco Medina, el concejal, nos prometió que en un par de días íbamos a tener las calles iluminadas. Que, hombre, por otro lado, José, hay que decir que está muy bien que el comercio se mueva, que las tiendas vendan, que se mueva un poquito la economía, que gastemos. Ese tipo de cosas también son, son importantes, ¿no? Hombre, por supuesto, el, el que crezca un poco el consumo consumo da vida no solamente a los comerciantes sino también al trabajo porque si tienen ellos que al mismo tiempo va a haber más consumo contratar personal aunque sea por horas pues no cabe duda de que se va repartiendo dijéramos los beneficios sí es buena idea que pero claro el consumo Siempre hay que tenerlo en cuenta, es cuando haya trabajo. Cuando no hay trabajo hay menos consumo. Ajá. De, de hace algún tiempo, José, a través de la radio, el ayuntamiento, las empresas del pueblo, las tiendas, se esfuerzan por recordarle a. A los consumidores, a los paduleños, a las personas que nos visitan, que es muy importante comprar aquí, consumir aquí. ¿Campañas de, de este tipo, eh, tú cómo, cómo, cómo las concibes? ¿Qué piensas acerca de ella? Bueno, es interesante y al mismo tiempo se ahorra, porque la verdad, si el precio del pueblo es compatible, y mirándolo un poco bien, con el de Granada. Si uno cuenta el gasto de gasolina, de aparcamiento y tal, la verdad es que le resulta mucho mejor comprar el pueblo, además más cómodo, no tiene que utilizar apenas el vehículo, uh -huh. porque hay tantas tiendas de comestibles y otras clases de tiendas de ropa, de lanas, etcétera, que en fin no hace falta desplazarse. Porque yo he estado alguna vez, por ejemplo, en, en Mercadona de, de, que hay en Niguelas, y la verdad, barato no es muy barato, y entonces tienes que desplazarte ya con un coche, entonces es un gasto, mientras que aquí en el pueblo, ya digo, si los márgenes fueran quizá un poquillo menos, pues la verdad que interesa comprar en el pueblo. Muy bien, pues nada, con esa idea vamos a seguir nosotros eh, eh, trabajando, recordándola que es muy importante darle vida. A, a lo nuestro porque al final eh, nos repercute a todos. Eh, lo que ocurre es que eh, luchar a lo mejor y competir con, con conceptos que son completamente eh, complejos y distintos porque, por ejemplo, a lo mejor eh, esos grandes centros comerciales, aparte de ofrecerte variedad, también calidad, te ofrecen como, como una manera de ocio. Es decir, o sea, eh, vamos de compras y vamos a pasar la tarde, vamos a echar el día, vamos a. Eh, o sea, es un, un aunar, aunar el, el, el producto, lo que se desea. Sí, compras y ocio. Y ocio, efectivamente, esa unión. Sí, en, en algunos centros comerciales, pues sí, pero la verdad es que normalmente cuando se va a comprar en estos centros, no va toda la familia, suele ir o el marido o la mujer, depende de quién esté libre del trabajo. Ajá. Llena, la verdad, el carro y ya tiene para 15 días y tal. Para ciertas profesiones que no tengan tiempo de ir a comprar, pues sí, es posible que, que les, la ventaja bastante. Pero para, dijéramos, el cotidiano normalmente que estamos en el pueblo y tal. Además, a mí, a mí es que la verdad me encanta también el trato personal. Uh -huh. Por cosa que las grandes edificaciones y grandes superficies, para encontrar una cosa no encuentras un dependiente que te atienda, mientras que en los pueblos, sobre todo en este, vas a la ferretería, vas a un supermercado, vas buscando una cosa. Oye, mira, Manuel, Antonia, ¿dónde está esto? Uh -huh. y, en y además te aconsejan, llévate este que está en mejor condición. A mí me gusta el trato personal más que ese no trato que hay en las grandes supermercados. A mí uno, uno de los eh, asuntos, yo que eh, estoy muy en contacto con las empresas, con las tiendas del pueblo, a las que desde aquí quiero. Mandarle un saludo cariñoso. El otro día, eh, en una tienda en concreto de ropa aquí en el pueblo, eh, pues nada estaba dudoso entre un jersey u otro, ¿no? Y me dijo la señora, llévatelo a tu casa, te lo prueba, que te lo vean. O sea, ese tipo de cosas me, 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 me gustan porque digo, esto es en gran ni, ni, ni loco, Eso ni ¿no? Pensarlo, ni pensarlo, ni pensarlo. Aparte ¿no? de la incomodidad, porque en caso de que en una grande superficie, retires una prenda, tienes que traértela al pueblo, uh -huh. tienes que lógicamente ponértela si te vale o no te vale, volver otra vez a Granada, uh -huh. a descambiarla, volver, o sea es un sistema más complejo y más gastoso si vas a mirar entre el gasto de gasolina y tiempo que el tiempo muchas veces no se mide uh -huh. y efectivamente cuesta mucho dinero pues yo creo que es bastante bueno, ya digo, comprar en el pueblo en ese aspecto. Pues bien, para seguir ahondando en este asunto, hemos ideado una, una campaña que se llama Comercio de Padul, desde la que, en nombre de todos los comercios y tiendas del pueblo, queremos darle las gracias a la gente que compra y que confía en el comercio local. Nos han ayudado. Nos ha ayudado Merichel, eh, una preciosa niña que ha puesto también su voz. Y eh, José, voy a pedirte que te pongas los auriculares para que escuches el anuncio que suena así. Los mejores regalos. La mejor atención. La cercanía y la confianza. Están muy cerca de ti. Los comercios de Padul y Comarca os desean Feliz Navidad. hablamos de los valores más preciados que son la cercanía que la es confianza. la confianza que es la variedad que son también los buenos precios en fin cuántas veces José no hemos cogido el coche no hemos vuelto locos desesperados con las colas buscando aparcamientos y al final dices tú bueno y todo esto merece la pena efectivamente <laughs> además ahora con las obras que llevamos ya cuatro años del metro en Granada, a, a, es insoportable. O sea, la única forma de ir a Granada y estar un poco tranquilo y llegar a Granada con el vehículo y automáticamente meterlo en un parking. Entonces, contando todos esos gastos, el parking si estar dos o tres horas, pues son tres euros. Uh -huh. Pues fíjate si se pueden comprar cosas aquí en el pueblo por tres euros. <laughs> Muy bien, vamos a dejar este tema. Eh, que es muy interesante. Hemos conversado con José porque nos gusta escuchar su opinión, así como también queremos, José, que nos cuentes qué tal te ha ido en ese primer curso de la ventana digital que organizó el Ayuntamiento de Padul. ¿Qué has aprendido? Pues la verdad he, he aprendido bastantes cosas que hasta la fecha no me sirven por no tener el ordenador, pero para la persona que tenga el ordenador en casa, la verdad es que es fabuloso, sobre todo para las personas más o menos que, que sean autónomas, o que tengan simplemente poco tiempo y pero que tengan el ordenador y una impresora en casa, porque hay durante tres días y unas quince personas tanto el técnico del ayuntamiento, puesto que fue un curso organizado por el ayuntamiento, tanto el técnico del ayuntamiento como el de Guadalinfo, pues nos enseñaron, la verdad, a no perder el tiempo. Y voy a decir por qué. Porque una vez que una persona tiene su ordenador... Con las técnicas que nos han enseñado, con el certificado digital que te manda, no solamente puedes meterte en la administración local para solicitar un impreso de empadronamiento, de cualquier cosa, a ver cómo están mis impuestos, ¿no? Sino que simplemente te puedes también meter en la administración provincial y hasta en la administración nacional. Porque tú desde tu casa puedes saber lo que sabe Hacienda de ti. Uh -huh. del IRPF que has hecho, si te van, han mandado el dinero, si no te han mandado, te puedes meter en el catastro de las fincas que tiene, en fin, el IBI que pagas, la contribución a, a rústica, como así como la inmobiliaria, en fin, una cantidad de documentos oficiales que a través del certificado que dijéramos que te dan te ahorra una cantidad de tiempo fabulosa y la de no desplazarte ni tanto al ayuntamiento del pueblo como ni a diputación ni a hacienda. En fin, a mí la verdad es que me ha resultado bastante edificante y al mismo tiempo he visto algunas empresarias chiquitas, en fin, bueno, señoras que tienen una empresa pequeña y tal y tienen su ordenador y van allí con mucha satisfacción, quedaron Gratamente sorprendidas porque le evitaban el tener que desplazarse, cerrar sus tiendas o cerrar, desplazarse al ayuntamiento o a otra administración. Y creo que se va a repetir. Para mí la verdad que ha sido a plena satisfacción. Yo lo recomiendo a toda aquella persona que tenga que hacer cualquier documento en la administración y uh -huh. que no tenga necesidad de cerrar su establecimiento. Es increíble eh, José, las eh, ventajas que nos ofrece Internet y este tipo de, de servicios que cuentan con un certificado o sea que van a ser fiables, que solamente tienes acceso tú a tu Claro, es como si fuera un DNI particular uh -huh. de cada uno, pero uh -huh. por Internet. Claro eh, y te facilita y te ofrece la posibilidad desde de tu propia casa pues eh, tener acceso a documentos para los que antes a lo mejor necesitaban meses, ¿no? Para que y, y desplazamientos y desplazamiento. sobre todo de fincas al catastro, hacienda, mirar, cualquier cosa. Muy bien. Pues claro. felicitamos a los eh, impulsores de este tipo de, de iniciativas, el ayuntamiento de Padul, Raúl, el informático del ayuntamiento, eh, eh, de Juan José Manuel o sea, de Guadalinfo, <laughs> ¿no? Que han sido los que los que han eh, sido eh, capaces de ponerlo en marcha y nada, animamos. A, a estas personas para que pronto organicen otro y que la gente pueda apuntarse y pueda participar y también le pediremos a los reyes o a papá Noel o a quien haga falta eh, para que a nuestro amigo José Torres le traigan un ordenador. Bueno, ahí es el más difícil. Yo se lo compré a mis hijos, pero yo en cuando en cuando dejo caer y pero no, 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 no se terminan no. por me regalan otras cosas en Reyes, pero no es porque sea caro, ¿no? Sino a a mi mujer le iría estupendamente, porque ella dice, "Siempre estás en la calle." Entonces, teniendo un ordenador y la impresora dentro pues ella, para ella fabuloso, porque entonces que no saldría de la casa y a mí me gusta salir. <laughs> Muy bien, pues nada, ese curso de internet esos asuntos previos y ahora la feria agroalimentaria mm. eh, ha tenido lugar este pasado fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, los días 6, 7 y 8, una feria agroalimentaria que ha contado con un tiempo extraordinario. Aunque por las mañanas eh, ap aparecen los coches y la, 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 los caminos y los campos escarchados, o sea, las temperaturas bajan, hace frío, normal. Pero en las horas centrales del día se está a gusto, sí. sobre todo al sol. La temperatura cambia y sí. como la feria normalmente comenzaba a partir de las 12 de la Ajá. mañana. Uh -huh. Pues, claro, ya la gente que iba a tomarse el vinillo ya era la una, una y media. Uh -huh. Ya era. Yo creo que precisamente que, gracias al tiempo tan espléndido que ha hecho, es cuando la feria ha tenido más auge, pienso, ¿eh? en mi opinión. Más auge en cuanto a asistencia de personal. Uh -huh. Yo creo, ya lo dirán los organizadores de la feria, tanto el ayuntamiento como los. de que cuando vengan las estadística de los visitantes que hemos tenido, pero yo creo que han superado a años anteriores. Es más, he tenido una observación, no sé si será cierta o no, pero yo he constatado que casi el 80-85% del personal era forastero. Uh -huh. Así que el, el vino, de luego, ha tenido con su nuevo anejo, ha sido, está de, ha sido un desbordamiento total. O sea, ha sido fabuloso. La idea que tuvieron los organizadores de la caseta, dijéramos, de, del vino, uh -huh. fue fabuloso, independientemente de... de de los vinos, ¿no? Yo creo que el año que viene, José, les va a hacer falta eh, una caseta de esas proporciones, no casi igual que la otra, ¿no? O yo, sea, creo sola que, para los vinos. yo creo que se, sería conveniente que, que fueran ya pensando en ampliar el doble de lo que han hecho este año. Porque ayer me contaban una anécdota. Porque ella digo ellos estuvieron desbordados. Yo he estado todos los días a tomarme el vinillo y han puesto unas tapas de maravilla. Porque el primer día pusieron eh, callos uh -huh. un poquitín picantes para que la gente se animara a tomar <laughs> otro vinillo no sí. el segundo creo que fueron alubias y el tercero un arroz bueno pues los tres días fueron estupendos. ahora yo vi también familias enteras que venían de granada que cogían una de las mesas. Y ya de ahí no se marchaban. Y estaban desde la una y media, pues hasta las tres, compraban pan o compraban raciones de jamón. Por lo visto, el el kiosco que había enfrente, el stand que había de las patatas asadas, esa creo que ha tenido un éxito fabuloso. Porque claro, cuando sacaban la tapa del vino, como te daban al comprar la copa para seis vinos, uh -huh. pues la gente ya digo de ahí no se quería ir, entonces traían Traía raciones etapa, de, claro. de tapas de fuera uh -huh. y ya digo yo para mí creo que ha sido un gran exitazo. La idea de, luego de los organizadores de la copa de vino ha sido, bajo mi punto de vista, vaya y por otras personas que he hablado con ella creo que ha sido magnífico y que posiblemente <laughs> tengan que ampliarlo. Porque en conjunto, la feria, en mi opinión, creo que ya independientemente de que está plenamente consolidada, yo creo que al final habrá que ampliarla. No sé cómo, pero hay stands que estaban abarrotados, la verdad, y casi a todas horas, por uh -huh. la noche, sobre todo a partir de la una y media y tal. Y posiblemente habrá inclusive stands que no hayan podido tampoco poder exhibir sus productos. Y yo ya digo, eso ya lo dirán los organizadores con arreglo a las estadísticas de visitantes, pero creo que ha sido un pleno éxito. Yo por lo que he constatado con otro personal, ya digo, independientemente del vino, uh -huh. había otros stands y en otros inclusive que otros años había menos personal, pues este año, con arreglo, ya te digo, acá ha hecho un tiempo espléndido y hay mucha gente de Granada y del Valle del Ecrín y tal, pues con el tiempo tan espléndido se han acercado y han pasado una mañana. Y un detalle, <laughs> he visto, porque además es que me tocó a mí el, el detalle este que voy a explicar. Resulta que había mucho tapeo, el vino, tal. Pero familias que venían de Granada o de otros sitios más alejados, pues tenían ganas de, dijéramos, de comer. Y dio la casualidad de que dentro no había comida, había tapas, pero comer nada, entonces, raciones. A, a mí raciones. Entonces me, me preguntaron precisamente a mí, que estaba tomándome un vino, oiga, pero no hay por aquí ningún bar cercano donde es que queremos comer. O sea, uh -huh. Y entonces salí de, del recinto y le dije, pues mire, en esta calle hay bares. Para comer en todos los sitios. Por eso te digo que ahí uh -huh. faltó Muy lo bien. de la comida. Hablando de las cosas que faltaron, ayer, cuando hablábamos con Paco Medina, eh, sobre la feria, nos, de, nos recordaba que eh, no tenemos que olvidar que se trata de la feria agroalimentaria y que la asociación que hay en Padul de Agricultores, Agropadul, tiene que participar de manera más activa en la feria, en las próximas ediciones. Eh, José, el stand institucional, eh, donde están las banderas, donde hay una eh, preciosa foto eh, que nos muestra los pimientos, las alcachofas, los guisantes y todo lo bueno que últimamente se cultiva en Padul, estaba eso, solamente en foto, ¿no? Pero que eh, se echó en falta pues un stand eh, de las características que tiene que tener uno Acorde con la importancia que está adquiriendo la agricultura en Padul con estos productos que están dando tan buenos resultados. Tenía que tener la, la, la próxima Feria Agroalimentaria un, un stand grande, una representación importante de, de esta asociación Agropadul, ¿no te parece? Sí, porque creo que en su lugar yo vi un stand pequeño que era producto de la tierra, creo que era de Durcal, uh -huh. donde precisamente tenían productos de la tierra y sobre todo naranja y vendieron una cantidad de naranja a, tenían pimientos tenían de todo lo que se cultiva por aquí por la Vega de y efectivamente y ese es tan pequeño pero vi que la gente forastera se llevaba bastante bastante productos de eso de la tierra pues sí sería interesante uh -huh. porque además hoy día ya se ha producido bastantes cosas aquí en el Padul y eso serviría también para darle publicidad a los productos que se hacen aquí en el pueblo. Muy bien, un repaso de la feria agroalimentaria que tuvo lugar el pasado fin de semana. Mañana tenemos una convocatoria. Mañana día 12, a las 12, estamos citados en las puertas de nuestro ayuntamiento por el asunto este de la reforma de, de las entidades locales, de los ayuntamientos. Eh, Paco Medina, nuestro alcalde, han estado dando su versión de este asunto. Eh, ¿Tú qué opinas eh, al respecto, José? Bueno, yo voy a opinar casi, casi de una, un, por una opinión personal y es la siguiente: la ley de esta de la administración eh, es un poco complejo, dijéramos decir ahora lo que se piensa puesto que yo particularmente no conozco el borrador. Sí que es verdad que la administración local para nosotros en el pueblo es la más importante para el ciudadano, toda vez que la que más cerca está del ciudadano y la que le soluciona los problemas. Entonces, claro, las leyes pasa una cosa, una cosa son los borradores y otra es cuando la ley sale promulgada, porque, claro, durante el transcurso del desarrollo y de la discusión en las Cortes, luego sale que lo que hoy parece que va a ser una cosa muy mala para el pueblo, pues luego resulta que al final, cuando sale la ley, no ha sido tanto. Pero sí que es verdad que las competencias de, de los ayuntamientos deben de seguir haciendo como hasta ahora. Esa es mi opinión personal, porque ya digo que no hay cosa más mejor para el ciudadano que se acerque a su ayuntamiento y el ayuntamiento sea el que le arregle los problemas in situ ¿eh? que tenga, bien de la ley de la dependencia, bien de cualquier seguridad que él necesite lo mismo que vienen aquí a hacerse, por ejemplo, la policía el DNI y no tener que desplazarte, o bien información. Ahí creo que también había algo de que decía, creo que el ayuntamiento, porque parece ser que esta manifestación va a ser a nivel nacional de que se pierden ciertos recursos o competencias que antes tenía el ayuntamiento. Ya digo, como no sé exactamente cuáles van a ser lo que se va a perder, pues no me puedo no puedo opinar plenamente. Pero sí insisto en que la cercanía del pueblo a su ayuntamiento es fundamental. Y entonces sería muy lamentable que algunas competencias pasaran. A otra administración superior. Muy bien. Pues nada. No obstante, mañana a las doce estaremos allí en las puertas del ayuntamiento escuchando las palabras de las personas que eh, vayan a intervenir y, sobre todo, pues, eh, conociendo y sabiendo de qué va y qué es lo que se pretende. Eh, Nelson Mandela va a ser el tema con el que vamos a terminar. Antes de terminar este programa en el que una vez más agradecemos su presencia a José Torres y le emplazamos para que ya cuando terminen las fiestas de Navidad de nuevo venga y nos cuente un poco cómo, cómo han ido las cosas. Hay un extenso programa de, de conciertos, de actuaciones de las bandas de música, de la coral y de la escolanía. Que muy pronto empezaremos a decir que muy pronto el ayuntamiento ofrecerá el programa y a través de su web para que nos podamos enterar y no nos perdamos ninguno, porque yo sé que José eh, estuvo en la en el concierto de Santa Cecilia y lo recomendó, así que seguro que lo vamos a pasar bien disfrutando de los conciertos y del programa de Navidad. Eh, Nelson Mandela es muy importante eh, conocer la vida de, de este de este gran hombre. Eh, sería importante leernos alguna de sus múltiples biografías que hay al respecto, ¿no? Sí, bueno, esto, aunque se da mucho por televisión y hay mucha información y tal, es, es muy complejo. Lo que sí es verdad es que este hombre, que a algunos le llaman el Gandhi, ¿eh? otros, entre ellos un compañero que fue arzobispo, porque este hombre. Eh, tuvo el premio Nobel y un amigo de él, un arzobispo precisamente de Sudáfrica, eh, dice de él que, que, es, que es no, que era como un diamante sin defecto, o sea, que estaba sin pulir. Yo para mí este hombre ha sido muy admirado por mucha gente y por su pueblo. Y yo sí que tengo una cosa que a la verdad me atrae de la personalidad de este hombre. Y es, ¿cómo es posible que una persona que ha estado 27 años en la cárcel salga de ella sin odio a los que le metieron? Eso para mí es que parece inhumano, porque por cualquier tontería nos odiamos entre familiares, entre tal, y estamos años... Bueno, pues este señor después de ser humillado, esclavizado, torturado y estar 27 años en la cárcel, salió pre precisamente con afán de convivir con los blancos. Y la verdad que los cuatro años que estuvo como presidente de Sudáfrica intentó el que no hubiese diferencia ni racismo ni entre negros ni blancos, que son los que realmente estuvieron. Y siguen. En, en los gobiernos de, de Sudáfrica, esclavizando al pueblo negro, pues él intentó que no hubiera racismo, porque hay varias razas, ¿no? Estaba la negra, la blanca, la india, pues mulatos, y él intentó convivir con todos y no tener odio a ninguno. Esto para mí, ya digo, creo que es imposible de, de realizar, y precisamente estos hombres, sobre todo esto, Nelson Mandela, Procuró en el tiempo que estuvo unir a toda esta gente. Eso para mí es impresionante como ser humano. Uh -huh. Sin rencor, ¿no? Hacia... Sin rencor ni odio hacia, hacia lo sus que verdugos, leer. ¿no? Exactamente. Muy bien, pues José, lo dicho, vamos a desearte una feliz Navidad. ¿La vas a pasar aquí en Padul? Sí, ¿no? O pues vas espero, a visitar... bueno, espero. Eh, um quizá vaya a Granada unos días con los niños, uh -huh. bueno, con los hijos, o ellos uh -huh. vengan aquí, uh -huh. fin entre Granada y el Padul. Eh, estupendo. Pues nada, lo dicho, eh, a la vuelta de las eh, de, Reyes, ah, de ¿no? sí, a la vuelta de, de, Reyes. De, de después de Reyes echamos otro rato con los asuntos que nos ha deparado esta Navidad y te escucharemos con atención, algo que siempre es muy agradable. José, agradecemos tu presencia en la emisora municipal de Radio Padul y bueno, una cosa la anterior, tu anterior comparecencia aquí eh, la subimos al YouTube y ahí está para cualquier persona que quiera volverte a escuchar y volverte a, a, a oír con, con la atención que merecen tus palabras. Muy bien, muchas gracias y yo desearle a los escuchantes que pasen una feliz navidad que los reyes les echen lo que ellos apetecen pero que sean cosas. Eh, prácticas, prácticas, uh -huh. y sobre todo a, para el que no tenga que le caiga un buen trabajo, que eso es lo que está haciendo falta, porque eso es lo más importante, porque habiendo trabajo se terminaría con el banco de alimentos, se terminaría, hombre, ojalá no se terminara con la solidaridad, que uh -huh. es distinto, ¿no? Uh -huh. la, el banco de alimentos hay que ser solidario. Pero ojalá que no hubiera banco de alimentos porque todo el mundo tuviera el trabajo y pudiera sacar adelante a su familia. Y a todos les deseo paz y felicidad para el próximo año. Muchas gracias. Radio Padul,